el video del día de hoy. Ronito, Alex y el severísimo Kepley regresarán a la escuela, pero no estarán solos, ya que la mascota del colegio, Mu, el conejo terrorífico, los perseguirá hasta acabar con ellos. Su única forma de escapar es derrotándolo. ¿Lograrán acabar con el conejo aterrador y salir a salvo? Recuerda que si el video te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar un grandioso like. Sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Wow, chicos! ¡Ya estamos de nuevo aquí en la escuela! ¡Por fin! ¡Ay, no! ¡Vacaciones de verano! ¡Ya te perdimos! ¡Hola! Sí. A ver, ahí de nuevo en los casilleros no hay nada, ¿eh? Hay que investigar un poco a ver si ha cambiado algo en la escuela últimamente. ¡Yo quiero encontrar mi casillero! ¡Una manzana! No, imagínate que dejaron dinero botado, loco. Podemos cogerlo para nosotros, ¿eh? Pues tal vez, fotos curiosas. ¡Uy, una manzana! ¡Encontré una manzana, amigos! ¡Muy buena, muy buena! Yo también tengo una manzana. Chicos, ¿notaron que tenemos salud mental y tenemos... Bueno, no tenemos dinero, no traemos para la merienda? Bueno, tenemos una manzana. A ver, vamos a investigar un poquitico el cole antes de que... ¡Oh! ¿Sonó la campana? Creo que ya va a tocar clase, papu. ¡No! ¡El momento llegado! ¡Mira, mira, mira! ¡Clase de historia, loco! ¡Tenemos que ir a la clase de historia! ¡Yo me siento adelante! ¡Joder, yo también! ¡Ay, Rabito, te quita la silla! ¡Pero déjeme algo! Ok, vamos a aprender un poquitico de historia. Ajá, sí. ¡Miren, miren lo que tengo, miren lo que tengo! ¡Profesor! ¡Ya no quiero clases! ¡Oh, por fin acabó la clase! Ya aprendí mucho la historia. ¡Ya no quiero! ¡Tengo un compañero que me está lamiendo! ¡Ayuda! ¡Quítenmela, quítenmela! ¡No, parida, sáquense de aquí! ¿Qué pedo? A ver, vamos a la merienda, a la cafetería, a ver qué... Oye. ¡Ya quiero comer, ya quiero comer! ¡No manches! ¡Y están bien caras las cosas! ¡Yo apenas tengo cuatro ¡14 dólares! ¿Qué? ¡Oye! ¿Claro? No les quería decir nada, pero ese es mi colegio, ¡miren! ¡Aquí estoy yo! ¡Oh! ¡Eres el cofundador del colegio! ¡Claro, claro, claro! Soy un empresario de ese colegio, loco. Tengo el 50% del colegio. Si tú eres el cofundador, dile a los profesores que nos pasen las clases. ¡Claro! ¿Verdad? A ver, hombre, creatividad, ¿no? Sí, va, he empezado otra clase, clase de lectura. Ah, pero ¿cuántas más clases tenemos que soportar? Yo solamente aprendo cuál fue el año de la colonización de América. Vale, por aquí ya nos está esperando la profesora, pero antes podemos investigar si aquí hay cosas. Mira, mira, mira. Aquí yo encontré me encontré un banano, un pollo y ahora tengo... ¡Busquen armas ilegales! Mira, tengo arma para lanzar, mira, mira, mira. ¡Hola! Sí, puedo lanzar bolitas de papel mojado, o sea, mi babas. ¡Qué asco! Yo te doy un martillazo, toma. Apúntale bien, carnal. ¡Uy! ¡Por fin acabó la última clase! Ahora creo que ya pudimos regresar a casita, ya acabó nuestro... Maestra, cuénteme de nuevo, ¿qué es un trinomio cuadrado perfecto? ¡Dale, sí, ya no estudien más! ¡Vamos para casa! ¡No me puedo mover, chicos! ¡Ahí está! ¿What? ¡No podemos salir! Espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No podemos salir! ¿Qué pasa? ¡La salida está bloqueada por una barrera invisible! ¿Qué está pasando? ¡Nos detenieron! ¡Ah, ¡Guau, nos mandaron a detención! ¿Por qué? ¡Ah, lo siento! ¿Recuerdas los chinches que dejé abajo de la profesora? Pues no se sentó la profesora, se sentó el director. ¡No! ¡Que nos descubrieron! ¡Joder! ¡Miren, chicos! ¡Aquí en el centro hay un libro! ¡Mira! ¡Es una mascota! ¡Es la mascota del colegio! ¡Es como yo, loco! ¡Soy yo! ¡Es como tú, pero más guapo! No, ¡mira esa no dentadura es tu padre, de colgate! ¡Es idéntico! Puede ser, no sé. Amó la mascota, le encanta jugar. Ahora la escuela acabó y es el fin del día. Es hora de que los estudiantes se vayan a sus casas, pero Mo la mascota se quedará y deambulará. Los estudiantes traviesos se quedarán luego de la escuela. Aquí es cuando Mo se convierte en lo más cruel. Los estudiantes corren, asegúrate de no tropezar, pero al final nadie consigue escapar de... ¡Las historias eran reales! Entonces si estamos en detención, estamos en peligro, pero... ¡Va a venir por nosotros el tío de Rabito! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Escapen, amigos! ¡Escapen! Yo creo que ya podemos irnos a casa. ¡Vámonos rápido! Porque no, yo no quiero que me atrapen. ¡No quiero que el tío de Rabito me detenga a mí! ¡Ya he tenido demasiado Rabito y míralo! ¡Es tontísimo! ¿Cómo? ¡No! ¡Mira! ¡Ahí está la salida! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos echaron llave, loco! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Espera! ¡Yo tengo el poder de mi mazo! ¡Saca!
¡Sáquense que me reviento la puerta! ¡La reviento! ¡Que la reviento! ¡Pero no hace nada! ¡No funciona! ¡Tumazo, loco! Alex y Rabito Kepler y sus compañeros deberán conseguir las tres llaves que están escondidas en los casilleros. Pero no será nada fácil, ya que Mu, la mascota, estará también escondida en alguno de ellos. Pero aquí no acaba la cosa, ya que en la escuela han encendido las alarmas de seguridad. Así que deberán de pasarla con mucho cuidado para no ser detectados. ¿Qué pedo? ¿Vieron ese conejo? ¡Vale, ahora tenemos que buscar las llaves en los casilleros! ¡Oh, cuidado con los casilleros que tienen un signo de exclamación! ¡Y ni sospechen que esté el conejo! ¡Amigos, amigos! ¡Ese no era el Bad Bunny que prometieron que llegaría al concierto de la escuela! ¡Es verdad, loco! ¡Que! ¡Una llave! ¡Tengo la llave azul! ¡Como dice el Bad Bunny de verdad! ¡Neta cuela! ¡Ya no confío! ¡Ya no confío! ¡Ya! ¡Deja de cantar! ¡Ve que tenemos que encontrar las llaves para escapar! Chicos, estoy escuchando una voz en los casilleros. Sí, yo también. ¡Uy, tengo un mazo! A ver, acá, aquí, otra llave. ¡La roja! Vale. Tenemos casi todas las llaves, podemos escapar de aquí. Solo nos falta una, creo. ¡Oh, ya está! Yo creo que ya estamos. ¡Mira, ya abrieron la puerta! ¡Ya conseguimos las llaves! ¡Escapemos! ¡Vámonos! ¡Corre, Caple, que viene el conejo! ¡Vámonos de ese colegio asqueroso! ¡Somos libres! ¡Joder! ¡Ya de nuevo en colegio, nuevo día! ¡A estudiar otra vez! ¡Qué asco! ¡No, todavía no son vacaciones! ¡No! ¿Pero ustedes quiénes son? ¡Pero ¿cómo? Si yo soy tu amigo, Kepler, ¿qué te pasa? ¡Mira, tengo tatuajes! ¡Yo no tendré un amigo tan imbécil! Él sí me tiene cara de caerme bien. ¡Ah, es porque es blanco, ¿verdad? ¿Escucharon el timbre? ¡Empezó la clase de computadores! A ver, vamos a jugar Minecraft. Vamos a volver a los hackers y vamos a hackear el Minecraft. Ok, vamos a cenar ahora, abrieron la cafetería. Han rebajado los precios, pero ¿qué es esto? ¡Qué asco! $18, no son 8, amigos, es que yo no sé contar. está muy caro todo esto, dile a tu tío que le baje a los precios. Tengo $0, así que no puedo tomar ninguna más. ¡Nos cerraron las puertas! ¿Qué vamos a hacer en la cafetería? ¡Ábranos, ábranos, por favor! ¡No quiero estar con este par de imbéciles! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Pero los de fútbol vienen a molestar! ¡Qué fastidio! Tranquilo, yo tengo un mazo que usé para robar un coche anoche. Vale. ¿Por qué no saben que somos estudiantes extranjeros de LATAM? ¡Tenemos que contra ellos! ¡Ten cuidado! ¡Ellos pegan duro! ¡Billetera y cartera! ¡Y si quieres pantalones! ¡Voy trabajando! ¡Toma! ¡Estás demostrando sus habilidades en la gimnasia! ¡Toma! ¡En mi barrio una bajeaba más fuerte! ¡Yo, Ramito, cuidado! ¡Que te suelen derrotar! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Solamente nos queda el jefe! ¡El jefe, tenemos que...! Vale, yo le pego con mis escupitas, o como se llame esto. ¡Oye, deja de disparar tu saliva, qué asco! Ok, ten cuidado, Rabito, que te anda a quitar. ¡Quítese! ¡Gente! ¡Uy, ya le disparé de lejos! ¡Vamos, que nuestro compañero... ¡Tengo discreción! Cuidado, Valechi, cuidado, que va a ser embestida. Este no sabe que yo jugaba a la cuerda de pequeño. ¡Toma! ¡Ah! ¡Uy, lo derrotamos, pero a qué costo, Rabito! ¡Hemos perdido a Lexi! ¿A qué costo, Kepli? ¿A qué costo? No, ¡perdimos a Lexi! Ahora solamente quedamos tres, el boy y tú y yo, loco, nosotros. ¡Ya salimos! ¡Corre! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando otra vez! ¡De nuevo, Kepli! ¡No podemos escapar de aquí! ¿Qué? ¡Ahora estamos en el exterior! Está ¡en el parque, mío! ¡Qué guapo, loco! ¡Estamos aquí ahora! A ver, ¿ahora qué nos espera? ¡Mira, te sube la salud y te lanzas por aquí! ¡Uy, es verdad! ¡Tenemos que hacer esto! ¡Tenemos que jugar! ¡Pero está muy oscuro! ¡Juega! Los niños no deberían estar tan tarde aquí, loco, en el colegio así oscuro. No importa, bro, tú tan solo juega. Uy, pero qué chido, mira, en el columpio está por andar, mira, y me da salud mental. ¿Qué? Pero, ¿qué? ¡No puede aparecer ahora! ¡Joder! ¡Es el conejo! ¡No! ¡No, es el tío Rabito! ¡Lo está mirando fijamente! ¡Ahí viene! ¡Oye, Rabito! ¡Corre! ¡Tenemos que escapar de él! ¡Sube rápido! ¡Que viene! ¡Vámonos! ¡Corre, bro, que es miércoles! ¡Y los miércoles mi tío se pone raro! ¡No! ¡No! A ver, tenemos que escapar por aquí, por los tubos. ¡Vamos, rápido! Yo no recordaba los tubos tan largos. A ver, por aquí.
Ok, no viene para... ¡Viene persiguiendo! ¡Viene persiguiendo! ¡Asqueroso! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Mira, ahí viene! ¡Ay, por Dios! ¡Me va a atrapar! ¡Yo no quiero! Oye, no, esto sí me llega a atrapar. ¡Recuérdame! Y cómprame una Play 5 para llevármela para el cielo. ¡No! ¡Nos tiramos por aquí! ¡Escapamos! Creo. ¡Por fin! ¡Vámonos! ¡Vamos! Ahora sí que sí podemos escapar. ¡Hombre! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Nos ha encerrado otra vez y ahí viene! ¡No! ¿Ahora qué hacemos, Kepler? ¡Bro! ¡Lo hicimos enojar! ¡Oye! No, otra vez nos está mirando fijamente. ¡Tengo miedo! ¡Que no hay sed! ¡Ahora tenemos que luchar contra él! ¡Cuidado, Rabito! ¡Qué pedo! ¡Ah, su máquina! ¡Cuidado! ¡Cuidado fuerte! Sí. Tenemos que luchar. Le he pegado. Vale, le he pegado uno. Pero tiene bastante. Buena, muy buena. Pégale. Cuidado, que se metió en la tierra y puede que aparezca en cualquier momento. A ver. Vale, viene. ¡No! ¡Ah! Pues, ¡no, qué vale, pena, le pego! ¡No! ¡Tira granadas! ¡What! ¡Te lanza granadas, zanahoria! Vale, ¡Pégale tú! ¡Lánzame a mí! ¡Tú pégale! ¡Vamos! ¡Acabamos con este conejo! ¡No le falta nada! Okay, bro. No hay nada mejor que un conejo para acabar con otro conejo. ¡Vamos! ¡Se metió a la tierra! ¡Ten cuidado! ¡No, he quedado solo! ¡Me han dejado solo! ¡No puede ser! ¡Acabo con él por mis amigos! ¡Vamos! ¡Acaba! ¡Ahí estamos! ¡He acabado con el monstruo! ¡Pero mis amigos no están! ¡Oye! Bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¡Vámonos para casita! ¡Woohoo!